Come thou almighty King, help us thy name to sing, help us to praise, Father all glorious, or all victorious, come and reign over us, Ancient of Days. Muy buenas, soy Carolinus. El día 26 de febrero del año 2019 se estrenó una sesión de mediunidad donde logré conectar con el espíritu de un extraterrestre. En este caso sería un gris, habitante del planeta Romulus. O por lo menos así lo hizo él notar ante mí, o por lo menos así lo reveló. Esa sesión estuvo disponible en el canal de cápsulas durante un tiempo, pero eventualmente fue censurada por la misma plataforma de YouTube y no tuve la oportunidad ni de publicarla en ninguno de los canales disponibles que había en ese momento, sin que YouTube la detectara y la censurara. Afortunadamente he conseguido la forma de, creo que, de burlar el algoritmo. No sé si será temporal o permanente, espero sea permanente, con una edición en imágenes, en sonido diferente para que pueda ser estrenada o reestrenada el día de hoy, para el disfrute de todos ustedes. Esta es una sesión bastante reveladora, hay bastante información. Creo que vale la pena que las personas que tuvieron la oportunidad de escucharla la puedan repasar el día de hoy. Y para aquellas nuevas seguidores de mi canal Carolinus, que apenas están llegando, también tengan la oportunidad de tener acceso a esta información nueva e inédita, que muy difícil se va a encontrar en otras fuentes de corrientes espirituales como la que he tenido la oportunidad de enseñar a través de este canal. En este preciso momento comenzamos con este reestreno. Disfrútenla. Han pasado ya 3 años y 4 meses como tiempo aproximado desde ese estreno. Finalmente tengo la oportunidad de compartirla con todos ustedes el día de hoy. Y también de vez en cuando, porque esta no solamente ha sido la única sesión que ha sido censurada, sino muchas otras que se han ido perdiendo en el tiempo. Voy a seguir haciendo estos ejercicios de todas estas sesiones que han sido censuradas, por verlas a reestrenar. Ha sido un trabajo arduo editar, de reeditar,
tomar las posibles palabras que de pronto fueron objeto de censura y modificarlas, cortar frases incluso para aquellas personas que de pronto quizá vayan a sentir un poco la corrupción en la edición, pero es debido para evitar la censura, es solo para evitar la censura. Entonces agradezco mucho la paciencia, voy a seguir haciendo estos ejercicios, voy a seguir sacando a la luz aquellas sesiones que fueron censuradas, no solamente por YouTube, pero también porque en aquel momento de pronto yo no tenía una libertad para dar el mensaje 100% puro. Ahora que la tengo, pues voy a seguir evitando la censura para revelarles a ustedes el mensaje de la manera más pura posible. Entonces aquí comienza lo que fue la sesión originalmente titulada Entrevista al espíritu de un visitante dormitorio, pero realmente ahora será titulada como Entrevista al espíritu de un extraterrestre, un gris habitante del planeta Romulus. Disfrútenla, soy Carolinos y aquí se las dejo. Hasta siempre. Hola, ¿se entiende esto como una manifestación de mi ser? Así es. Buenas noches, ¿con quién nos comunicamos? Yo soy Angulus, un gris encarnado. Angulus. Un gris encarnado en el planeta Romulus. ¿Te encuentras encarnado actualmente o no? Sí, en muchas vías de repetición estoy desencarnado, pero en esta línea de tiempo debería estar encarnado. Ok. Abro los ojos del medium que te estoy mostrando una foto acá. Sí. Correcto. ¿Conoces este planeta? Es el planeta Tierra, el tercer planeta de la estrella del Sol. Un sol de la estrella ubicada en la Vía Láctea. Un sol que ustedes han bautizado como de la secuencia principal, un sol amarillo, de mediana edad. Sé perfectamente dónde está ubicado ese planeta. ¿Has estado aquí en la Tierra antes, Angulus? Sí, hemos estado. Mi raza ha estado allí, correcto. ¿Haciendo qué? Más que todo abducciones. Y ese es el tema de esta entrevista, Angulus. Hacerte algunas preguntas acerca de sus actividades en la Tierra. ¿Cuánto tiempo llevarían haciendo abducciones acá? ¿En qué año están ustedes? Año 2019. ¿2019 en tu línea de tiempo? Uh-huh. Ustedes cuentan a partir del nacimiento de un Mesías en el mundo occidental, entonces. Sí, de un Mesías inflado. Sí. Haciendo las cuentas, nosotros dejamos de hacerlo a principios de los 90, terminando los 80, en tu línea de tiempo. ¿Y por qué dejaron de hacerlo? Porque se estaba volviendo muy evidente. Se estaba haciendo muy mediático. Estaban apareciendo muchos abducidos con sus testimonios y estaban comenzando a tener cierta credibilidad y eso nos ponía en evidencia. Bueno, y pues, ¿qué tanto les preocupaba eso? Porque quizás pueden ser locos hablando de manera suelta. Supongo que tienen tecnología para no dejarse atrapar. El tema no es que no nos dejen atrapar. Nosotros no le tenemos ningún miedo a la raza humana. Ninguna clase de temor. El tema es quedar en evidencia. ¿Entonces? No tenemos ningún interés en que se sepa que nosotros existimos. Por lo menos no de manera oficial. Porque lo que menos queremos es colocar a la raza humana en alerta. Si ustedes, es decir, con la tecnología que tienen en este momento, no les tememos, pero ustedes, la raza humana, son demasiado, demasiado, demasiado inteligentes. Son incluso más inteligentes que nosotros. Si los gobiernos, especialmente las potencias, se dan cuenta de manera oficial que nosotros existimos, no pasará mucho tiempo para que la misma raza humana, que es armamentista, porque la naturaleza de ustedes, los seres humanos, es que sean armamentistas y son extremadamente violentos. Al saber que hay una raza superior que ha entrado en su territorio, que ha abducido personas, lo más probable es que desarrollen tecnologías de defensa en muy poco tiempo y superen nuestra tecnología.
¿Tanto así, tan rápido? Sí, nosotros hemos estudiado ustedes durante centenares de años y nos hemos sorprendido cómo han desarrollado la tecnología en 150 años para acá, como nunca antes lo hicieron tan rápido en toda la historia de la raza humana. ¿Qué es lo que les atrae del planeta Tierra? No nos atrae nada en absoluto, no nos atrae, no. Solamente es los compuestos químicos y orgánicos de ustedes que son supremamente interesantes y beneficiosos para nosotros, para desarrollar medicinas, para desarrollar curas de nuestras enfermedades, para desarrollar incluso extender nuestra raza a través de su ADN, de sus óvulos, de sus espermatozoides. La gran cantidad de nutrientes y gran cantidad de beneficios que ustedes pueden aportar a nosotros. Lo que pasa es que nosotros somos una especie que desafortunadamente se está extinguiendo. La extinción es algo natural en todas las razas, incluyéndola a ustedes. Hay un momento en que se va a extinguir. Entonces es una necesidad superior la de querer perpetuar nuestra especie, así como ustedes también van a sentir la necesidad de perpetuar sus especies y harán lo que tengan que hacer necesario para la supervivencia de la raza. ¿Y estos experimentos hasta los años 90 de la línea de tiempo nuestra les sirvieron para perpetuar algo de su raza? Sí, por supuesto, pero nosotros no solamente estábamos en Tierra, hemos estado en muchos otros planetas rocosos donde también se han desarrollado seres humanos. Los seres humanos no son exclusivos del planeta Tierra, hay una cantidad enorme, 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 enorme de planetas rocosos donde también albergan seres humanos. ¿Cuál es el criterio que ustedes utilizan para elegir a una persona para abducir? ¿Los prefieren niños, jóvenes, ancianos, prenatales o cómo? No, los preferimos en soledad, independientemente de cómo sea o en qué circunstancia sea, en soledad. ¿Te refieres a gente que viva sola o zonas aisladas? Porque se encuentran en ese momento en un territorio totalmente inhóspito o solo, solitarios. Por eso nunca las probabilidades de que nos vean son mínimas, casi nulas. Ok, y en cuanto a la edad, al sexo, ¿cuál es su preferencia? No hay ninguna, no hay ninguna. No hay ninguna realmente. Bueno, te podría decir para contestarte la pregunta y no dejarte en suspenso que no nos gustan los ancianos, no lo hemos hecho todavía, no lo hicimos nunca. Preferimos entre 10 años y 55, 60 años como mucho en tu línea de tiempo. ¿A dónde se llevan a los abducidos y generalmente en cuánto tiempo dura el secuestro? Por lo general nos ubicamos en la parte oscura del satélite de ustedes, detrás de la luna, pero no en la tierra de la luna, es decir, no alunizamos nunca. Simplemente nos mantenemos atrás y allí nos asentamos temporalmente durante el tiempo que duren los experimentos. ¿Son dolorosos estos experimentos? Durante el momento sí son dolorosos, pero la persona no recuerda realmente. ¿Cómo hacen ustedes para borrar la memoria? Nosotros tenemos la tecnología para eso, a través de implantes engrámicos. Engramas nuevos para borrar la memoria. Correcto. ¿Y por qué algunas personas estos recuerdos pueden salir a la luz a través de la hipnosis? Bueno, porque la hipnosis revuelve mucho la mente analítica y la mente reactiva. Entonces, durante la hipnosis puede suceder que recuerdes, entre comillas, percépticos como el olor, como el tacto, como la vista, cualquiera de los cinco percépticos. Durante la hipnosis se pueden estimular esos percépticos y se recuerda muy borrosamente esos momentos. ¿Ustedes se han llevado humanos terrestres a su planeta? No, nunca, jamás. ¿Ustedes como raza también son vulnerables a ser abducidos por otra raza? Bueno, la verdad, en la cadena alimenticia siempre hay alguien superior a uno. Siempre. Nosotros no hemos tenido, de mi conocimiento de mi especie, algún conflicto con otra superior, pero sí tenemos conocimiento de que existen. Y tenemos conocimiento de que otras razas han tenido conflictos con este tipo de entidades encarnadas que son superiores en tecnología. Es cierto que A usted. mayor tecnología, Sí. mayor es la capacidad para someter al semejante. Entiendo. La tecnología de ustedes sería comparando cuántos años en el futuro a la nuestra, más o menos. Es que es muy difícil de determinar. Por ejemplo, si la raza humana se da cuenta de que hemos hecho estos actos hostiles contra ustedes, pudieran desarrollar esto en menos de 200 años. Pero si se mantienen dormidos y como nunca las abducciones no siguieron,
Puede tardar unos 600 años tranquilamente la raza humana. ¿Es cierto que ustedes prefieren abducir personas con tipo de sangre o RH negativo? No, no tenemos ninguna preferencia con respecto al tema del tipo de sangre. Quiero que abras los ojos del médium. ¿Qué relación tienen ustedes con las mutilaciones de ganado? No puedo hablar por todas las fotografías que me estás mostrando, las imágenes, pero nosotros también tenemos nuestros animales, que de pronto se nos habrán escapado alguno que otro en ciertos momentos, pero siempre los recuperamos y puedan que hayan cometido estos actos hostiles contra sus animales. Si ellos quieren morder en un lugar para alimentarse, una área, una zona, la misma lectura de los aparatos que nosotros le ponemos, los aparatos que nosotros le colocamos, los leen de una manera asombrosa y les inducen a hacer los cortes de manera perfecta, incluyendo los mismos aparatos que tienen estos láseres. O sea que no son tan animales, son animales inteligentes, ¿no? Los inteligentes más bien serían los aparatos que nosotros le colocamos, que hacen una lectura de lo que del instinto del animal y actúan en consecuencia. Entonces, estos supuestos chupacabras son sus mascotas. Sí, exacto. También tienen estos aparatos para que nosotros los localicemos y vuelvan a estar con nosotros otra vez. Es un poco difícil de creer que a una raza como a ustedes se le escape una mascota y ande silvestre por ahí. El receptáculo puede traducir escapar, pero yo lo diría algo así como que cuando le das un paseo a tu perro. Pero con cadena, uno lo pasa con cadena, ¿no? Bueno, nosotros tenemos nuestros aparatos que los cuidan y les ayudan a alimentarse. Y nos ayudan a nosotros a que vuelvan. ¿Por qué cada tantos años aparecen estas mutilaciones en cadena y luego cesan de ocurrir y vuelven a aparecer? Recientemente han empezado otra vez. ¿Quiénes son? ¿Son ustedes o son alguien más? No deberíamos ser nosotros. Nosotros no estamos abduciendo. A menos que haya algún cuadrante de nosotros que esté merodeando la Tierra, pero no hemos abducido más. Ok. Aparte de humanos, ¿ustedes también abducen homocapensis o ciegos? Homocapense. Homocapense. ¿Hay homocapensis en el planeta Tierra? Dios mío, pensé que no lo sabías. Sí, me confirmas que hay homocapensis en el planeta Tierra. 100%, mira aquí la foto. Sí, lo que pasa es que están bajo la tierra, no son públicos. Qué bueno. ¿Y cómo lo localizaste? Es un mito urbano, pero no tan mito para nosotros. Sí, y cuéntame de los ciegos. Ah, ese es un secreto. Ese es un secreto. ¿Y por qué te sorprende tanto los mocapensis? Los mocapensis son extremadamente curativos, amigo mío. Pero cuéntame de los ciegos. Sí, también lo son. Sí, ¿y dónde están? ¿En la tierra? Posiblemente en la tierra. Pero háblame de la piel de los En la homocapensis. tierra. ¿Cuáles son sus propiedades? Son muy nutritivos, son muy curativos. Sus elementos orgánicos son altamente envidiables entre nosotros, pero los ciegos son mucho más. ¿Y cómo te diste cuenta que existen los ciegos? ¿Acaso hay alguna noticia en tu planeta? ¿Algún informe? ¿Alguna revelación? ¿Alguna investigación? ¿Algo en alguna revista científica? Es decir, ustedes como seres humanos interactúan con los ciegos. Bueno, de los homocapensis tenemos cráneos, incluso en museos terrestres, con bastante normalidad. Bueno, la verdad es que no hacemos nada con los cráneos no nos sirven. Hablo del conocimiento que Me refiero a tenemos. un homocapensis que esté vivo. Ah, bueno, los puedes encontrar en el Vaticano, ahí están todos. En el Vaticano. Tu planeta no hace sino traerme sorpresas. Pensé que con la tecnología que ustedes tenían lo sabían casi todo. El tema de la tecnología no es garantía
en ciertos conocimientos. Más bien, el estudio del mundo espiritual es lo que te trae el verdadero conocimiento. El estudio del mundo espiritual de una manera sana y fuera y ajena a los preconceptos y a los dogmas. Y eso, amigo mío, no tiene absolutamente nada que ver con la tecnología. ¿En qué otros planetas hay homocapensis? Tengo informes de que habían homocapensis, habían, en la extinta Terraforma. En algún momento, lo que pasa es que los homocapensis no es que duren mucho tiempo. Me sorprende que hayan homocapensis aún en el planeta Tierra. Y mucho más que existan ciegos. Pero en la mayoría de los planetas rocosos que tienen una atmósfera que está compuesta de 70% de nitrógeno y un 30% de oxígeno, y con pocas cantidades de dióxido de carbono, casi todos han albergado homocapensis en algún momento de su historia planetaria. ¿Ah, sí? Eso no tengan la menor duda, mi querido amigo. Pero no viven mucho tiempo. La especie, me refiero. ¿Por qué? Esa es la manera de ellos. Hasta así están compuestos químicamente y orgánicamente. El ADN de ellos es así, por eso están apetecidos por nosotros. Entre más vulnerables sean, más curativos a veces pueden ser. Es como cuando tú estás buscando la piedra más preciosa, el alimento más fino, el componente más raro. Siempre, siempre son los más escasos, los más difíciles de conseguir. Wow, amigo, no sé si metí la pata diciéndote esto. Me has revelado un gran tesoro. Ahora el tema es cómo lo mediumnizo a mis partes encarnadas. Ah, la intuición, por supuesto. Bueno, pasemos a otros temas. ¿En Marte te interesa también hacer abducciones a los marcianos? En Marte no alcanzamos a hacerlo porque Marte es muy antiguo. No tenemos informes de Marte, pero conocemos de su pasado por nuestros estudios cuánticos. ¿Y los marcianos que quedan viviendo bajo la Tierra no les interesan? Pues es que debajo de la Tierra no tenemos la tecnología para entrar, explorar debajo de los planetas. Ah, sí. Lo que sucede ahí adentro. ¿No lo tienen? Es muy complicado, es demasiado complicado. No, nos es más fácil movernos en el espacio a través de los agujeros de gusano. Es relativamente más fácil que explorar el centro de la Tierra o llegar a, si sea, 300 metros debajo de la Tierra. Porque necesitas, es decir, la física cuántica es completamente obsoleta en esa área de los planetas, del interior de los planetas. Necesitas de la física moderna, desarrollarte en la física moderna. No te digo que sea imposible, es posible, pero necesitas desarrollarte dentro de la física moderna y eso tarda cientos y cientos y cientos de años y se estanca la civilización y la raza como tal en tecnología, se estanca. Porque se enfoca mucho en la física moderna, en la física regular. Pero cuando te enfocas en la física cuántica, cuando logras desenredar ese marañoso complejo de ecuaciones cuánticos y aparentemente ilógicos, pero lo logras desenmarañar, entonces la tecnología tuya, de tu especie, avanza de una manera increíble. Entonces nosotros nos hemos desarrollado dentro de la física cuántica, el desarrollo de agujeros de gusano, que nos permite viajar de un punto a otro del universo en cuestión de segundos. En segundos desde nuestra percepción. ¿Por qué algunos abducidos son devueltos envejecidos? Bueno, algunos cuadrantes de nosotros los han llevado a otras partes del universo y la percepción del tiempo de ellos es totalmente distinta a la de ustedes y a veces sucede eso, que envejecen. ¿Tienen ustedes algún tipo de pacto con algún gobierno para hacer estas cosas u otras con la especie humana? No, esos son completamente leyendas urbanas. ¿Tienen ustedes alguna tecnología para extraer el arma de un cuerpo y colocarlo en otro o almacenarlo en algún contenedor?
Alma, titanes, espíritus, no. Ojalá. No. No. Vamos a abrir los ojos del medium. Vamos a ver estos implantes que suelen encontrarse en las personas abducidas. ¿Qué son y para qué son realmente? La gran mayoría de ellos son localizadores que son dejados allí para volver, y en ciertos casos volver a abducirlos si es necesario. ¿Volver a abducirlos? Sí. En algunos casos son dejados allí intencionalmente para volver a localizarlos en caso de que sea necesario. En caso de que sean secuestrados por algún gobierno, por alguna agencia de inteligencia, porque esas agencias de inteligencia también están un poco sorprendidos por lo que sucede. Si vemos que los estudian mucho, que los acosan mucho, entonces los implantes metálicos que ves allí nos avisan, porque ellos miden la capacidad del miedo del paciente. Miden absolutamente todo y nos informan cuánticamente todo el entorno de la persona. Y si por algún motivo esa persona va a ser interrogada, entonces simplemente volvemos por ellas. ¿Vuelven para qué? Para llevárnoslas, si es necesario. De ser necesario. No es algo que sea obligatorio, pero para desaparecer la evidencia. ¿Ustedes han modificado el código genético del ser humano terrestre para hacer algún tipo de híbrido clon que coexista con nosotros? No, no. Nuestro objetivo es perpetuar nuestra especie, evitar que se extinga. Ese es nuestro objetivo siempre. Esto es un mito en las conspiraciones acá, de que existen híbridos humanos extraterrestres entre nosotros, haciendo quién sabe qué cosa. ¿Esta clase de... ese mito existe o no? Porque pareciera que sirviera para alguna raza, para algo. Bueno, si me lo preguntas es porque asumo que existe el mito, pero no es real. ¿No es real? ¿No hay ninguna raza que esté interesada en hacer híbridos, no sé, para colonizar o algo? No, en este momento no. Tengo informes de eso. Nosotros nos interesa perpetuar nuestra especie, evitar la extinción, curar enfermedades, resolver problemas de esterilidad, etc. Ok, vamos a hablar un poco acerca de la raza de ustedes, algunas características. ¿Cuánto tiempo de gestación tienen? 6 meses. ¿Ustedes en el pasado fueron humanos o no? Como nosotros. Teníamos características como los Homo sapiens, solo que nosotros colonizamos el espacio. Y por la falta de gravedad nos tuvimos que adaptar a la gravedad durante cientos, es decir, muchas generaciones y cientos de años. Entonces nuestro cuerpo fue cambiando, fue evolucionando, y es así como lo ves tú ahora, en las representaciones visuales. Todos así, debiluchos, bajitos. Sí, correcto, nuestros cuerpos son muy débiles. O sea que en su planeta... Por la falta de gravedad, por una gran cantidad de cosas, si nos hubiéramos quedado en un planeta rocoso... No hubiéramos evolucionado de esa manera, por supuesto. O sea que en su planeta no existen los gimnasios. No. ¿Tienen ustedes emociones? ¿Se enamoran? Sí. Sí, tenemos apegos, algunos. ¿Por qué los investigadores ufológicos acá terrestres suelen a ustedes etiquetarlos como seres fríos, sin emociones, inexpresivos y de mente colmena? Es decir, no tienen una mente individual, sino que trabajan en grupo. No, porque ellos no ven de esta manera, porque no entienden nuestro lenguaje. Ellos no entienden nuestro lenguaje, así como nosotros no entendemos el de ustedes. Nosotros hay comportamientos de ustedes que nos parecen estúpidos. Es decir, el tema de la autodestrucción de la misma especie es estupidez, una estupidez. ¿Cómo se autodestruyen? Para nosotros es como si no pensaran. Pero tú piensas que nosotros no pensamos, pero realmente sí, casi lo hacemos. Es decir, es una cuestión de interpretación del lenguaje, porque la cultura y la raza es totalmente diferente. Lo mismo pensarían ustedes guardando las proporciones de los asiáticos. Los ven fríos, los ven como que no pueden pensar por sí mismos, los ven inexpresivos y son de su misma raza. Simplemente la cultura es distinta y hay un choque y no se pueden cada uno entender a otros. Tienes razón, nos las pasamos peleando por nacionalidades, colores de piel, preferencias sexuales, partidos políticos y cuánta pendejada nos divida. ¿Tienen ustedes alguna intención de hacer alguna invasión masiva a gran escala en la Tierra? No, jamás. No tenemos ni la gente ni la tecnología para eso. Nosotros no tenemos ningún interés de invadir nada. Nosotros solamente queremos perpetuar nuestra especie, evitar que se extinga. Lo que pasa es que durante esa actividad es
inevitable cometer los actos hostiles que cometemos son actos hostiles. Definitivamente lo ¿Qué son. le genera a ustedes karma? ¿Y ustedes creen en el karma? No creemos en el karma, pero sí existe. No, ni yo como espíritu te puedo decir que sí existe. Pero mi raza, de manera consciente, encarnada, no. Nosotros no somos muy espirituales, nosotros somos más ciencia. No tenemos comunión, es el equilibrio de la comunión. Por eso creo que los humanos son más inteligentes. Los humanos pueden llegar a ese estado vital de perfección donde se combina de una manera equilibrada la ciencia y el espíritu y el mundo espiritual. Nosotros Ojalá no. lleguemos hasta allá. Tienen la inteligencia para eso. Sí, parece que sí. Si es que no nos Sí, autodestruimos antes. ese es el gran problema. El único enemigo del ser humano no es el gris. El enemigo del ser humano no es el Homo capensis. El enemigo del ser humano no son los ciegos. El enemigo del ser humano es el mismo ser humano. Y sus estúpidas ideologías. Y dogmas. Dogmas, exactamente. Religiosos, sistemas políticos, etcétera. ¿Cómo se le puede hacer frente a uno de ustedes a la hora de una abducción? ¿Hay manera de salvarse? No, con la tecnología que ustedes tienen, no. Nada. Si alguien logra dispararles con un arma de fuego, ¿les haría daño? Sí, definitivamente nos mataría, sí. ¿A qué le temen ustedes? ¿Cuál es su debilidad y sus fortalezas? No es que le temamos a nada realmente, pero si hay algo que le tememos es a que seamos descubiertos por cualquier raza, incluyendo la de ustedes, cualquier otra, que pueda desarrollar la tecnología para defenderse de nuestras abducciones. La pueden desarrollar. Y ese es nuestro gran temor, que no podamos seguir haciendo estas abducciones. Paramos en la Tierra precisamente porque hoy día tienen ustedes una tecnología que no es muy avanzada, pero no es despreciable. Tienen los GPS, tienen muchos más satélites más que antes. Cada vez tienen más cosas. El espacio de la atmósfera allá arriba, en la órbita de la Tierra, tienen una gran cantidad de cosas como nunca antes. Aparatos habían tenido, telescopios espaciales, tienen gran cantidad de cosas. Y ya nos da mucha. La pensamos mucho para ir hasta allí. Es decir, preferimos ahora explorar otros planetas. No es que les temamos, pero preferimos ser prudentes. Si una de nuestras mujeres tuviera relaciones sexuales con uno de ustedes, ¿habría compatibilidad? No, no, definitivamente no. Nosotros tenemos que hacer ciertas manipulaciones genéticas y unas cosas que se escapan de la comprensión de ustedes para lograr que sus óvulos, sus espermatozoides, sus tejidos, su ADN sea un poco compatible con nosotros para perpetuar la especie, pero hasta allí no, no, no puede haber una. Sin el uso de la tecnología, no puede haber un apareamiento que resulte en un embarazo. No, eso es imposible. No, no, no sin tecnología, eso es imposible. ¿De qué se alimentan ustedes? Nosotros tenemos alimentos que nosotros nos recreamos nosotros mismos a través de nuestros desechos, pero eso es con tecnología, por supuesto. ¿No comen animales y vegetales como nosotros? Pudiéramos hacerlo, pero para hacer eso tendríamos que tener gran cantidad de comida almacenada en naves espaciales y no tenemos esa. Eso es muy difícil. Es decir, nosotros nos manejamos en vehículos reducidos y es muy complicado ese tema. Entonces, lo que hacemos es que hemos desarrollado una tecnología para que nuestros mismos desechos podamos alimentarlos. ¿Existen cucarachas en su planeta? Esas están en todas partes, amigo mío. ¿En serio? ¿Y por qué no la han podido...? Sí, en todos los planetas rocosos existen. ¿En serio? ¿No se pueden exterminar con la tecnología? No, ellas no, ellas. Ellas vienen del centro, ellas vienen de abajo de la Tierra, esas no, esas nunca se van a acabar. Y como te digo, nosotros no tenemos esa tecnología como para ir allá abajo en la Tierra. ¿Y ratones y ratas también tienen? No, no, esas no, pero las cucarachas sí. Y... Esas sobreviven. No tienes ni idea de lo que ¿En sobreviven. serio? No me extrañaría, no me extrañaría que en Marte existieran debajo de la Tierra también, a pesar de que ahora es un planeta inhóspito. ¿Y cómo son las cucarachas de ustedes en comparación con las nuestras? Bueno, al principio eran grandísimas, eran del tamaño de un brazo humano, pero ellas tienden a medida que pasa el tiempo a volverse más pequeñas.
Háblame de la escala de valores de ustedes. ¿Cuál es su ética? ¿Cómo se manejan? ¿Qué tan espirituales son? No somos nada espirituales. Somos completamente físicos. Desarrollamos la física cuántica para viajar a través del espacio en pro de la supervivencia de nuestra especie, buscar planetas, abducir, buscar espécimes, si son humanos mejor, Homo capensis, muy raros pero apetecidos, ciegos, uff, cualquier cantidad, neandertales, cromañones, todos ellos somos los que buscamos en muchos planetas. ¿Ética? Desde tu punto de vista, no tenemos. Y eso no le genera karma de no tener nada de ética. Nosotros, nuestra raza no cree en el karma, pero desde el punto de vista espiritual no debo negar que sí existe. Tengo entendido que cuando una raza le llega a la hora de su código genético que empieza a caducidar, A quedar estéril. no hay mucho que hacer. Empiezan a quedar las mujeres estériles. Exacto. Entonces, Empiezan las mujeres a quedar estériles. Sí, por eso hacemos lo que hacemos. ¿Y qué tanto les ha resultado esto? O sea, realmente resulta, porque hemos tenido testimonios de otras entrevistas que no se puede hacer mucho y terminan extinguiéndose. Sí, pero nuestra especie ha logrado sobrevivir porque hemos desarrollado la tecnología cuántica para buscar y al finalmente identificar estos planetas rocosos que tienen humanos que no tienen una tecnología muy desarrollada. A ustedes los descubrimos tarde. Pero hay otros seres humanos que aún están muy atrasados en tecnología, de los cuales nos estamos encargando ahora. Vaya. ¿Y en cuántos años terrestres lograrían extender su raza con los experimentos que ya han recolectado? No, llevamos 5 años, 5.000 años de sobregirados. Entiendo. ¿Les parecen atractivas las mujeres terrestres, las nuestras? No, para nada. ¿Le interesa a ustedes algún otro tipo de recurso del planeta aparte del genético nuestro? No, no, solamente perpetuar nuestra especie. Cuando ustedes hacen ese desplazamiento desde un agujero de gusano desde su área del cosmos hasta acá, ¿eso no representa un viaje en el tiempo para ustedes o no? No, para nosotros pasa un segundo. Alexander Cruz nos deja la pregunta, ¿se han topado con humanos con voluntad de hierro, aquellos cuyo instinto de supervivencia les ha sido difícil someterlos para sus exámenes y tomas de muestras? No, no, nadie se escapa. Todos son sometibles. Correcto. Cómo uno se puede librar de ustedes a la hora de ser No se selectivo? puede librar de nosotros. No hay ningún No rezo, se ni agua puede. bendita, ni crucifijo, ni nada. No, 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 no. Muy bien, mi querido Ánculus. Estamos por cerrar esta apasionante entrevista que nos regalaste el día de hoy, donde hemos aprendido acerca de este asunto de las abducciones, cómo y por qué se hacen. ¿Qué mensaje final quieres dejarle a nuestros seguidores que esta vez sí te pueden entender en perfecto español sin tantas interpretaciones caprichosas? No solamente si alguno de ustedes o tus amigos que los escuchan conocen dónde puedan localizar un mocapensi o más aún un ciego, por favor háganmelo saber a través de este receptáculo. Creo que ya te he dicho demasiado, lo demás te lo dejo de tarea. Ese es mi mensaje. Tengamos un fuerte abrazo y esperamos no verte en ninguno de nuestros dormitorios. Gracias. A lo bien. Me retiro de ustedes y quizá vuelva algún día. Adiós.